Bienvenidos a la villa de Breña Alta, en fiesta. Las fiestas, yo diría que mayores, entre comillas, del pueblo y también de algunas zonas de esta comarca del este de la isla de La Palma. ¿Y quién mejor que nos reciba su alcalde, don Jonathan de Felipe, joven alcalde de este pueblo? Muy buenos días. Hola, buenos días y buenos días a todo el equipo de Mírame Televisión por estar en el día de hoy en nuestra villa, un día que supone el pistoletazo de salida de la fiesta grande de nuestro municipio. ¿Qué esperas de estas cruces de este año? ¿Habrá buen tiempo? Bueno, solito estamos, tenemos ahora, siempre, ¿no? Siempre estamos expectantes con el tiempo. Esperemos que respete, aunque es tradición que el 2 de mayo siempre nos riegue un poquito la zona de la Breña Alta. Pues muy bien, como te decía, ilusión, mucho trabajo, mucha fe, tantas cosas que resumen esta fiesta, alcalde. Pues sí, esta fiesta es historia viva de Breña Alta. Yo creo que podemos definirla como una fiesta que supone un legado sin parangón en ninguna otra fiesta, ¿no? Porque expresa muchísimas cosas y sobre todo muchísimos sentimientos, sentimientos de añoranza, sentimientos de alegría, sentimientos de respeto a las diferencias y sentimientos de unidad, porque sabemos que todos los breñaltenses, como te gusta a ti decir, José Miguel, han sido personas muy trabajadoras, personas que incluso alguna vez han tenido que coger la maleta, pero siempre con la perspectiva y la mirada puesta en un encuentro concreto. Y ese encuentro concreto todos los breñaltenses lo sitúan el día 3 de mayo. El día 3 de mayo, siempre la gente, y por eso el esfuerzo que está haciendo esta casa creo que es de reconocer, se quejan. ¿Cuánto trabajo y qué falta de apoyo mediático? ¿Qué poca resonancia a veces tiene tanto trabajo? Por eso yo, que soy de alguna forma parte del proyecto de Mírame Televisión, estoy tan contento de que sean las pantallas de esta casa las que de verdad desvelen de una vez por todas la magnitud y el trabajo de esta fiesta, Johnny. Yo estoy de verdad agradecido, ya lo decía al principio, a Mírame Televisión, a tu persona, José Miguel, porque has tenido a bien venir para realzar el municipio. El municipio de Breña Alta te está muy agradecido, yo lo digo en su nombre. De hecho, yo decía en el pregón que has sido un ilustre pregonero, y tengo que decirte que una vez que te has vuelto a Tenerife, muchísima gente ha aplaudido y ha felicitado la decisión de que fueras tú, y además ha agradecido de que tú hayas tenido a bien venir, y que hoy, en un gesto de generosidad sin parangón, hayas tenido bien, como digo, venir con Mírame Televisión, que doy las gracias a todo el equipo por hacerlo posible, para realzar esta fiesta de la Cruz, pues la verdad que yo creo que es de valorar y qué menos que hacer. Yo creo que deberíamos hacer también, porque el pregón trascendió en bastantes cosas. La verdad que yo coincido en que ha tenido su impacto, ha tenido su llegada a la gente, pero quizá lo más que trascendió fue aquella idea de trabajar que ustedes ya la habían tenido, y yo, como no lo conocía, lo lancé en ese momento, lo del reconocimiento, digamos que oficial, de las fiestas, bien como fiestas de interés turístico, bien como la palabra lo dice en sí mismo, bien de interés cultural. He visto que a partir de ahí otros municipios se incorporan. ¿Cómo ves? Yo creo que factible, ¿no? ¿Cómo ves tú el...? Porque realmente, mientras que muchísimas, yo que diría la inmensa mayoría de las fiestas son de ámbito municipal, local, esta es una fiesta que trasciende el municipio, ¿no? Sí, el otro día me decía alguien incluso que, ¿por qué no? Bien inmaterial del patrimonio de la humanidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque realmente, si nos vamos a esto, ya decía, o sea, la fiesta expresa el sentimiento vivo de muchísimas personas. Es decir, las joyas, lejos de la materialidad, que las mismas expresan, detrás de las joyas no hay sino un sentimiento. Hay un sentimiento de tradición y hay un sentimiento de legado. Es un ejercicio de agradecimiento en sí mismo y recuerda a todos aquellos antepasados, algunos de ellos, como bien se sabe, que pusieron o que mandaron ese brazalete. Si me va bien en Venezuela, te mando un brazalete, que la cruz va a estar bonita este año.
y manda, o en Cuba. O en Cuba, sí, exacto. Y todas esas joyas que hoy en día engalanan estas cruces, todas expresan un sentimiento. Y yo me imagino los sentimientos que se tienen que desprender en cada una de las cruces, en cada uno de los talleres, en el momento que se hace el inventario para colocarlas en la cruz. Yo creo que tienen que evaporarse muchísimos sentimientos, porque ese realmente es el orgullo y el agradecimiento debido, como digo, y al legado de nuestros antepasados y nuestros abuelos que lucharon mucho para traernos hasta aquí, este bendito municipio, esta bendita fiesta. Por supuesto, José Miguel, y creo además que hay muchísimas otras fiestas que han sido declaradas bien de interés cultural y bien de interés turístico que no tienen el respaldo del trabajo que tiene la fiesta de la Cruz en la Villa de Breña Alta. Y yo creo que la Villa de Breña Alta, los breñaltenses y los cruceros de la Villa de Breña Alta se merecen ya de una vez por todas un reconocimiento a esta fiesta. Más que nada, no por el hecho de tener un título, no. Yo creo que es el merecido gesto al trabajo que hacen y que pueden ver a partir de hoy en las cruces. Bueno, estamos en un sitio emblemático de Breña Alta, el Museo del Puro, ¿verdad? Y el Museo de la Cruz. Son los dos museos que de alguna forma el resto del año enseñan a la isla, a Canarias, al mundo, lo que este pueblo ha sido capaz de conseguir. Yo no sé si tú quieres aportar algo más, pero lo que sí quiero es que a partir de ahora empecemos a ver cruces, a recorrer cruces, a caminar cruces y a mostrarle a la gente lo que están esperando. Yo quiero mostrar un agradecimiento, José Miguel, un agradecimiento a todas esas personas que durante todos estos meses han estado trabajando minuciosamente con un trabajo artístico. Detrás de cada breñaltense se esconde un artista y lo demostramos en fiestas como la de hoy. Han estado trabajando para culminar hoy en un día en el que van a exponer verdaderas obras de arte, como tendrán ocasión de ver, y en este caso todos los canarios y canarias que animamos, los que no hayan venido, para que otro año vengan a verlo, porque la verdad no tiene desperdicio una fiesta como esta, y no tiene desperdicio ver una galería de arte como la que se expone. O sea que yo realmente lo que tengo es palabras de agradecimiento porque se siga luchando por la pervivencia de una fiesta necesaria y que es cimiento de este municipio. Muchas gracias por todo, gracias por todo, y a ver las cruces. Muchas gracias a ustedes, gracias José Miguel, gracias. Estamos ahora en una, digamos que en un punto diferente, que es el Calvario de la Pasión. Bien acompañado, me acompaña el alcalde, me acompaña Elia que tiene que ver mucho con estas cruces. Elia, explícanos por qué de las tres, por qué algunas tienen joyas y otras no. Bueno, porque esto es un calvario, representa un calvario, y una lleva el buen ladrón y la otra lleva, la que no lleva prenda, es la que representa el mal ladrón. Y en el centro la de la cruz. La cruz. Digamos que si no hubiera sino una sola, estaría la del centro nada más. Nada más, sí, pero ¿en no. ¿En qué se apoyan ustedes en el trabajo que hacen? O sea, ¿qué materiales fundamentalmente? Solamente papel, cinta. Y nada más, no lleva nada, sino todo papel y cinta. Y tú tienes que ver algo con gente que diseña esta cruz, me suena a mí algo de eso. Tal vez sí, tal vez sí. hay que mandarle un saludo a todos los cruceros, pero tu marido Roberto tiene un papel fundamental. Bueno, sí, él es el que nos diseña, nos dice los colores, nos dice todo y... Bueno, lleva esta cruz, ya lleva muchos años diseñándonos la cruz, y nosotros contentos, y él también. Y él también. Sí. Bueno, pues vamos, alcalde, hay que decir que este calvario forma parte del Vía Crucis de la Semana Santa de aquí de San Pedro, en Breña Alta. Sí, es una de las caídas del Vía Crucis de la Semana Santa que se hace, se viene haciendo el sábado por la mañana. Y el sábado santo por la mañana y forma parte del recorrido, sí. O sea que la Semana Santa de siempre, o sea, estamos en las cruces, pero ya que estamos hablando del Calvario,
También es importante resaltar esas fiestas de Breña Alta, ¿no? Bueno, sí, realmente yo creo que el protagonismo aquí en la Pasión se lo llevan las cruces, ¿no? Porque son cruces espectaculares, son cruces hechas de papel y la Cruz de la Pasión ha venido siendo una cruz con bastante solera, además una cruz peculiar, por lo que decía Eli antes, o sea, tiene tres cruces, tiene un calvario y tiene que hay que buscarlas, ¿no? Que tiene dos cruces emprendadas, es decir, eso también es motivo para poder ver y detectar que hay muchísima gente y muchísimo trabajo detrás y muchísima gente que colabora con esta cruz. Hay otra cosa que me llama la atención en esta cruz, por supuesto que estoy mirando aquel diploma firmado por el alcalde y también que el adorno no son las clásicas ramas del monte, sino que son hojas de palmera. Sí, es un clásico en la Cruz de la Pasión, de que sean las hojas de palmera las que se ponen aquí, porque es quizás es la cruz ahora mismo la que se conserva dentro del casco del pueblo. Sí. Es la cruz del casco del pueblo históricamente. La más emblemática. Yo no sé cómo tanta mujer hay en estas cruces. Es prácticamente la que lleva la batuta como en todo sitio. Pues en esta cruz de Botazo, alcalde, nos acompaña Carmen Nieves. Qué bueno que esté la cruz de Botazo. Pues sí, después de 3 años que por muchos motivos no se ha realizado, se ha decidido hacer de una manera muy diferente a la tradicional. Pero yo pienso que la vida hay que ir cambiando y hay que probar nuevas cosas. ¿Para señor, bien o para mal? Para todo. Y la verdad que se nota muy fina la cruz. Bueno, nosotros siempre hemos trabajado en la línea, sea de lo que sea fina y elegante. Muchas veces la hemos logrado y otras no. Pero bueno, sí, ¿te ayuda? Ahí está. Ahí está. Alcalde, que Botazo, lo decía Carmen Nieves, no puede faltar a las cruces, es una cita obligada. Aquí sí. Se ve con tanta gente. Pues sí, como dice Carmen Nieves, ya luchábamos de menos. Echábamos de menos que Botazo se incorporara al recorrido. Este año es Berto el diseñador, con un gran diseño, una cruz muy fina, como dice Carmen Nieves. Es un diseño que de alguna manera rompe con lo establecido en la cruz de Botazo, porque se venían trabajando otros materiales y otras cuestiones. De todas formas, Carmen Nieves es una persona con mucho arte. Carmen Nieves sabe todavía los barcos que se ponen en los arcos de la cruz, los arcos de San Pedro, lo sabe trabajar muy, muy bien. Sabes que el arco de San Pedro es nuestra insignia en el día del patrón y sabe trabajar muy bien, muchísimas. Ha trabajado con el Ayuntamiento de Breña Alta a lo largo de la historia y realmente conoce muchísimo la parte artística que nos diferencia en Breña Alta y me alegro muchísimo que la Cruz de Botazo y el grupo de vecinos de Botazo hayan dado este paso en volver a recuperar la fiesta de la Cruz, como dice ella, diferente, pero también nos tenemos que adaptar a las diferencias y a los nuevos tiempos. Sí, señor. Pues seguimos. Carmen Nieves, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos y aquí estamos cada vez que quieran. Ustedes que las recorren también porque tienen un acto de hermanamiento, de visita en todas las cruces. Sí, la parroquia de Breña Alta todavía en los días previos, en las semanas previas, nos hacemos presentes en los talleres, visitando y animando el trabajo de los vecinos. Y de un modo especial el día de la cruz, el día 3 de mayo, recorremos cada una de las cruces, algunas que se han trabajado, incluso otras que por distintos motivos no se han podido realizar, haciendo una celebración de la palabra de 15 minutos en cada una de las cruces. Pues padre, muchas gracias y a seguir porque el día se va volando, ¿no? Exacto, exacto, sí, seguiremos.
encontramos con unos paisanos que desde el día 2 por la mañana están haciendo el trabajo más duro, el trabajo de verdad del crucero. Hay que trabajar para sacar esto adelante, ¿no? Sí, sí, hay que trabajar bastante, ¿eh? Y cuando somos pocos así, peor es. Más difícil, pero más mérito tiene. Pues también es verdad, porque siempre la satisfacción viene después. Una vez que estés colocada, por muy cansado que estés, ves el trabajo que has hecho y te sientes como mucho más contento y orgulloso. Además de trabajar en la cruz tradicionalmente, decidimos participar en un concurso a nivel de Canarias para la conservación del patrimonio. Mira, importante. Con un proyecto. Entonces, todo lo hemos trabajado por la mañana en clase, durante las horas de clase. Los niños han sacrificado incluso sus recreos, sus horas de educación física, sus horas de plástica, qué bonito. Sus horas de música. Sí, sí. Entonces, sí. Hemos ido sacando de aquí y de allí porque todo ha sido por la mañana. Y claro, la elaboración de la cruz requiere un proceso muy largo. Hay que recoger los materiales, hay que machacarlos, hay que pintarlos, hay que secarlos. Esta tarde ya de víspera de cruce, estamos con la más joven. Vamos a empezar de más pequeñitos a mayores, en un paisaje muy singular, muy especial, de la Villa de Breñalta. Estamos justo en la caldereta, debajo de la Concepción. Y aquí también, este digamos que nuevo barrio del municipio, se incorpora a nuestra ruta de cruce. Y tengo conmigo aquí a uno de los ideólogos de esta cruz, al amigo Paco, que nos cuenta qué han intentado este año. Paco. Este año lo que hemos intentado conseguir es, aprovechando que como todos los días 30 de abril de todos los años abren las puertas a los patios cordobeses, en lo que es en Córdoba, ¿no? A todos los turistas, pues decidimos, vamos a intentar hacer también un patio cordobés y presentar, abrir nuestras puertas a todos los turistas que pueden pasar por la cruce y haciendo un patio cordobés para ver si quedaría bien con este tema, ¿no? Ahora mismo no la tenemos aquí. No, ahora mismo se está enramando, todavía son las 7:15 de la tarde, estamos intentando a ver si podemos correr un poco más para ya ponerla
y cuando ya empieza a oscurecer ya con los focos colocados, ya la están enramando todo con claveles rojos y va a ser impresionante con el fondo blanco que tenemos, va a resaltar bastante, ¿no? Y sobre todo es una cruz que al estar situado en un punto medio entre lo que es el municipio de Santa Cruz de La Palma como Breña Alta, es la única del municipio de Breña Alta que no se enrama con joyas. No es la clásica cruz de prenda, de joya, no, y demás. La verdad que nosotros aquí en el Valle nunca la hemos hecho con joyas. Siempre buscamos un motivo, pero nunca la hemos hecho con joyas. Porque estamos en mitad de Santa Cruz de La Palma, mitad de Breña Alta, entonces... Sí. Además, ¿no dice el dicho que en la variedad está el gusto? Sí. Por supuesto. Sí. Mira, ¿y desde qué hora llevan haciendo esto? Empezamos por la mañana. A las 10 de la mañana. Paramos para almorzar y seguimos por la tarde. Mira, ¿y quién es ese hombre que tienes tú ahí al lado tuyo, por arriba? Pues se llama Pepe. Es el tocador. Como estamos muy cerca de la zona de los mayos, porque indudablemente claro, la capital es el mayo en sí, ¿no? Ustedes a medio camino, pues la verdad que saben sintonizar con el entorno. Un poquito las dos cosas. La importancia es la cruz, está claro. Pero siempre le ponemos el toque de mayo. Por supuesto. Pues mira, le felicito, adelante y el año que viene que salga mejor que este año. ¿Cuántos, por cierto, cuántos años ya? No, que va, como 8 o 9 años. En serio, haciéndola en serio, 8 o 9 años. Pues muy bien, pues que sean muchísimos más y que los veamos nosotros también, ¿no? Vengan el próximo año. Seguimos recorriendo las cruces de este singular municipio, de esta singular villa, la villa de Breña Alta, que va desde la montaña a la Breña. Hemos estado dentro de la caldereta y ahora estamos en un barrio de este municipio, concretamente en la cuesta. Aquí se enrama esta bonita cruz que lleva un nombre también singular, se llama la Cruz de las Ánimas. Tengo trabajando, ¿no? Estamos en la hora del trabajo. Tengo aquí conmigo a la mayordoma de la cruz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Desde cuándo están ustedes metidos en esto de las cruces? ¿Toda la vida? Toda la vida. Yo empecé con 11 años a enramar la cruz. La cruz estaba anteriormente un poquito más abajo. Ahora le hicieron una plaza, está mejor, pero llevo muchos años enramando. Y además de la plaza, veo un localcito muy bonito ahí. Sí, también. Sí, hace 2 años que lo tenemos. O sea que la cruz está sirviendo no solamente para el 3 de mayo, sino para todo el año. Para todo el año y para reunirnos los vecinos. Qué bueno que ustedes se impliquen, que Breña Alta se implique. Y tenía por ahí también, compañero, que me contaba algo de esta cruz, de las singularidades, de cómo la visten ustedes y demás, ¿no? Sí, buenas tardes. La peculiaridad que tiene la cruz es que simplemente se usan telas y flores de toda la vida. Es lo que siempre se ha usado a la hora de enramar la cruz. Y cada año lo que vamos dando, manteniendo el nicho porque eso no se modifica, es una versión distinta, colores, jugar con los colores, jugar con las flores, para darle cada año alguna novedad, pero simple, siempre dentro de lo que es telas y flores. Combinando, ¿no? Porque veo que es muy bonita la combinación que tienen del color dorado de la cruz con las próteas, se llaman estas flores, ¿no? Este año son próteas. Eso es, aquí lo que pasa es que no estamos todos los que participamos, cada uno tiene su peculiaridad. Tenemos una vecina que es la que se encarga de las flores, que es la que se encarga de dar un poco el tacto, digamos, para crear los ramos, que ahora no está aquí, y este año es el diseño que tenemos, ¿no? Y después jugar con los tonos, claro, jugar con los tonos de las flores, jugar con los tonos de las telas, para dar una combinación que nos resulte estética, que al final nos guste a todos, que es lo que queremos, ¿no? Sí, señor. Ahora todavía la cruz no está puesta, falta todavía un poquito. Han hecho una gentileza ustedes a nosotros. Bueno, sí, llegan un poco en el parto, están en el parto todavía. El nicho, que es el sitio donde se encaja la cruz, de esta precisamente, lleva un nombre especial, Ánima. ¿Por qué no nos cuenta un poquito? Bueno, la cruz estaba anteriormente en un nicho un poquito más abajo. Y dentro del nicho ponían esvotos, que era ponían figuritas de pedir promesas,
y entonces colgaban eso, había incluso un niño, habían pecho, pierna, un montón de cosas, y venía la gente. Toda la isla, me decía. La isla de Tazacorte, yo me acuerdo que de Tazacorte, tampoco hace tantos años, que venían, se sentaban y estaban todo el día delante de la cruz. Con nuestro recorrido, en este caso por el centro del pueblo, estamos en San Pedro, que es un poco, digamos que, entre comillas, la capital de Breña Alta, y aquí también la cruz tiene arraigo, aunque estamos con una cruz realmente joven, Fran, ¿verdad? Una cruz de las más jóvenes del recorrido. De las más jóvenes que hay en el municipio ahora mismo, sí, una de las más, pero siempre con mucha ilusión también. Y con mucha juventud, porque tiene un nombre singular, la cruz. De los chicos. De los chicos. Qué bueno es que hayan chicos en esta sociedad que llevamos, pues, hoy en día. Por lo menos son la generación que viene después para que esto siga saliendo adelante, porque sin duda, no saldría. Bueno, pues explícanos un poquito qué has pretendido tú este año con este enramo. Pues un poquito ha sido darle un toque así, un patio que le estamos dando, no tiene ningún sentido que sea aquí de La Palma o concretamente de algún lugar en concreto, pero sí hemos decidido que, pues, un poco la idea que hice este año el proyecto desde hace prácticamente 2 meses, hay un grupo de WhatsApp del grupo de la Cruz de los Chicos, y entonces yo he dado el proyecto y le ha gustado, y entonces hemos empezado a darle inicio a lo que es la Cruz este año. O sea que está decidida de abajo para arriba, democráticamente, con todos los vecinos. Yo siempre hago un poco el proyecto, el diseño y el dibujo, y después, si la gente le gusta, pues dice, pues venga, hacia adelante. Y entonces ahí emprendemos ya el trabajo en las casas de hace un mes y medio, para poder después llegar a este momento aquí. Tiene fama esta cruz, que dice que es de las primeras que se terminan. Las primeras, pues, que se terminan, sí, es verdad. De las más madrugadoras. Sí, porque empezamos. Pero nos falta lo más importante. La cruz. ¿Tendremos oportunidad de ver la llegada de la cruz? Ahora mismo ya viene en camino. Pues muy bien, Fran. Te felicito a esta gente. A la gente joven no, pero a la gente mayor prácticamente la conozco, porque conviví con ellos en mi juventud y en, claro, mi infancia. Y entonces, pues, tengo una alegría en el cuerpo que no me cabe. Y una alegría para nosotros también que ustedes estén aquí también, y que por lo menos que la puedan transmitir y que les guste a todo el mundo. Estoy en la Cruz de los Chicos con una señora que va a cumplir, me dijeron los pajaritos. Los pajaritos, ya ni me acuerdo. 100 años, en unos meses, 100 años. Evelia, ¿eh? ¿Ya los cumplió? ¿Sí? 100 años. ¿Y estás contenta con la cruz? Contenta, porque la tengo al lado casa. Qué bueno. Y al menos me levanto por la mañana, me asomo, está, me presino. Y me ha ayudado. ¿Cómo no? Y bastante que me ha ayudado. ¿Para llegar a los 100 años? Pues, sí, y paso ya. Amigo, Evelia, una vecina que queríamos mucho y que la vida la ha premiado con 100 años. A ver, de los que están aquí, cuántos serán o seremos capaces, ¿verdad?
toca ahora la Cruz de Miranda, un barrio pintoresco muy bonito de este municipio que se suma cada año desde tiempo inmemorial a ese recorrido, a esa ruta de nuestra villa de Breña Alta. ¿Y quién mejor que el alma pensante de la Cruz, el mayordomo, el amigo Chicho? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí acabamos de terminar ahora mismo y ahora estamos en el proceso de comer un churrito, un vasito de vino, ver cómo quedó la Cruz y esas cosas para que ahora venga la gente a verla. Justamente, ¿a qué han dedicado la Cruz este año? ¿Cuál fue tu idea? Bueno, nosotros así un poco no tenemos la idea, sino empezamos un poco, porque es poca gente, entonces empezamos un poco, pues ponemos esto, ponemos lo otro, o sea que no tenemos la idea concebida ni hacemos bocetos, sino un poco así sobre la marcha, vamos. Pero tiene todos los elementos, desde el respaldo hasta las macetitas, la rama, las vigas con las banderas, y sobre todo lo más espectacular, la cruz con su... Y que todo es natural, o sea, todo lo que está hecho, de todo lo que está puesto ahí es todo natural, no es nada... Fundamentalmente, ¿qué tiene? Tiene sobre todo, ¿qué está en el, como detrás de la cruz? Detrás de la cruz tenemos pipas de girasol. Exacto. Después tenemos flores, son siempre vivas, tenemos brezo, tenemos cáscara de huevo. Cáscara de huevo, también. Cáscara de huevo, y después tenemos pino. Pino también. Flor de pino. Exacto. Flor de pino, sí. Y lógicamente, una vez que termina la fiesta, se devuelve todo que no se... Para el próximo año. Para tener a la gente animada al próximo año. Sí. Las macetas y todo eso, lo que es de los vecinos, se devuelve todo. Para eso, para tenerla para el próximo año otra vez. Aquí tenemos una churrera, aquí hacemos unos churritos, nosotros aquí para los vecinos y para el que venga el caminante, tenemos vino también de aquí de la zona, las papitas fritas y esas cosas para aguantar la noche. Cuando les dije que eran una tonga de cruces, pues no vamos ni por la mitad todavía, estamos en el barrio en la parte baja del barrio de los Llanitos, entre Llanito y Miranda, una cruz con un nombre muy bonito, se llama la Cruz de la Calafata. María Rosa, mayordoma y un poco la responsable, bueno, entre comillas, entre tantos amigos. Intentamos entre todos sacarla adelante año a año, para que por lo menos la tradición no se pierda. Está difícil, muy difícil continuar, pero lo intentaremos por todos los medios posibles. Seguro, porque además hay gente joven que viene empujando, tú eres una chica joven, y me llama a mí la atención eso de Calafata, ¿de dónde viene eso? Es un nombre un poco extraño, ¿no? Sí, es rarillo. Estamos en el entorno de lo que es la Calafata, ¿no? Calafata es un señor que vivía en la zona, era de Santa Cruz de la Palma, y tenía una casa en esta zona donde estamos teniendo la cruz. Y calafateaba barcos, entonces tenía una hermana que, claro, el calafate, pues ella la calafata y se quedó el entorno como la Calafata, entonces de hace muchísimos años, pues yo creo que hace más de un siglo, se quedó como la Cruz de la Calafata. Sí señor, siempre además que nunca, siempre ha estado ahí y además este año con un diseño muy original, ¿verdad? Una maestra, no de las de antes, sino de las de ahora, con pocos niños. No, no es una maestra, es una niña también. Son alumnos, porque estamos representando lo que era cuando se sacaba la foto de los niños en las escuelas. Entonces, ahí está, es una niña también que se está sacando la foto. Tenemos el mapa detrás, como existía antes, lo que comentábamos antes, donde está las Islas Canarias, que es donde se ponía antes. No es la profesora, es otra niña, otra alumna. Decíamos que en todo el municipio, pero especialmente aquí en este barrio, las cruces son un auténtico milagro, una realidad. Esta tarde un proyecto cuando estuvimos, ahora una realidad. La Cruz de la Pavona terminada este año dedicada a...
a la agricultura, concretamente al cultivo del plátano, que es tan importante para nuestra isla de La Palma. Para todas las islas. Y para Canarias, efectivamente. Para Canarias, porque sí. Estamos hablando de una televisión que se ve en todas las islas Canarias. En todas las islas Canarias. ¿Verdad? Sí, un saludo desde La Pavona. Un saludo desde la Cruz de La Pavona, que me decían que era la montaña de La Pavona, que tiene que ver con un color, algo de eso hay rodando por ahí. Pero lo que nos interesa esta noche es la cruz. Ese pie impresionante, el pie es impresionante, que es el verdadero detalle de la cruz. Y sí, la cruz siempre, claro, todo el trabajo es para relucir a nuestra cruz con nuestras joyas de todos los mayordomos, y luego la esencia de la cruz está en el pie. Cómodo, hacemos el altar para Nuestra Señora, que es la cruz, y nos esmeramos en el pie, que mucha gente se pregunta cómo puede estar tan ahí, tan colocada, y no se vea de dónde. Esa es la verdadera de arte. A veces se logra más, a veces menos. Este año creo que se ha logrado. Y siempre ponemos pues, el símbolo más esencial de a lo que va el motivo del trabajo de la cruz. Hoy quiero anunciar las cruces en esta nueva ocasión, las que adornan a mi villa sin olvidar un rincón. Desde las partes más altas, rodeadas de verdor, llegando a la que es de piedra en el risco de la Concepción. El cielo se vuelve azul al llegar la primavera. Es el tiempo de las cruces, que son las mejores fiestas. La brisa va y se confunde con risas y voladores. Los globos que van al aire, banderitas de colores. Tienen todos sus vecinos que la guardan con primor, y también los mayordomos que la miman con amor. La veneran nuestros padres, nosotros la enramamos, y esta bella tradición a los hijos inculcamos. Mi Breñalta laboriosa desea con gran porfía que nuestras cruces de mayo sean cada vez más bonitas. Se verá recompensada cuando vamos de visita y contemplar los adornos de nuestras cruces benditas. Siempre serás recibido por gentes agradecidas que se complacen de ver su entrega reconocida. Noche de cruces, noche de vecinos y noche de alcalde también. Alcalde, lo que nos dijo esta mañana, que usted se patea esto también. Bueno, evidentemente, ahora mismo, pues, no solo desde que soy alcalde, sino de siempre, la costumbre ha sido recorrer las cruces en esta noche del 2 de mayo, del 2 al 3 de mayo, caminando, ¿no? Yo creo que es la costumbre ancestral que siempre se ha hecho a lo largo de los años. Es verdad que ahora hay otro tipo de comodidades, las carreteras y las calles ayudan, antes los caminos no ayudaban a llegar con vehículos y ni siquiera las circunstancias, no todos tenían como ahora dos vehículos en su casa para llegar, pero también está bien que estas personas puedan venir en coche y empiecen a traer a sus grandes familias y los niños desde pequeños vean una tradición que hay que mantener. Por lo tanto, yo creo que hay que conciliar ambas cosas. Yo veo, observo, efectivamente, gente caminando, gente en coche, todo es aceptable, porque realmente si no fueran los coches, la cruz no podría ser visitada sino por un grupo reducido de personas. Es verdad que hay que compaginar las dos cosas, pero allá cada uno, como unos son del Madrid y otros son del Barcelona, ¿no? Correcto, yo creo que son dos formas de recorrer las cruces. Yo creo que lo más importante y el agradecimiento debido que le debemos hacer a los cruceros, que se han pegado trabajos encomiables como el que estamos viendo aquí hoy en el día en la Cruz de La Pavona, e intentando mantener con mucho esfuerzo, desde mayores hasta los más jóvenes, una tradición y un legado que obligatoriamente, tú lo sabes, José Miguel, que eres el pregonero de este año, debemos mantener, y así lo dijiste en el pregón y te lo agradezco, que se siga viniendo las cruces, porque ese es el agradecimiento que quiere la gente. No quiere ningún otro agradecimiento, sino que valoremos el trabajo bien hecho para ofrecernos un museo efímero como la noche de hoy. Mira, si nos deja la música, que las cruces es eso también, es música también. Pero decíamos que en ese recorrido que hacemos, vemos que hay, por parte de la gente que se mete mucho tiempo trabajando, ¿por qué estas cruces no tienen más cobertura? ¿Por qué no llegan a más gente? Por eso estamos tan contentos de estar aquí, de que ustedes también se hayan implicado en este proyecto de Mírame Televisión,
para que mucha gente se va a quedar asombrada cuando vea estas maravillas, se van a quedar realmente asombrados del arte, del trabajo, de la calidad, en una palabra, que tiene todo esto, Jonathan. Yo creo que los pueblos como Breña Alta y como otros muchísimos que hay en Canarias, que tienen tradiciones que les diferencian del resto, y estamos empeñados de un tiempo a esta parte en irnos a cuestiones que no son tradicionales, en vender el nuevo concierto u otras cuestiones que no forman parte de las tradiciones. Y yo estoy muy agradecido a ti, a la persona tuya, José Miguel, a Mírame Televisión, que haya acudido en el día de hoy a Breña Alta, porque esta es la fiesta, aparte de las fiestas de los patrones de los diferentes barrios del pueblo, es la fiesta por idiosincrasia de Breña Alta, es la fiesta heráldica, decía yo, porque es una fiesta que llevamos en el propio escudo del municipio, y realmente yo creo que las personas que puedan ver esto, esta discusión a lo largo del archipiélago, probablemente van a valorar muchísimo y van a aplaudir el trabajo de tantísimas personas que hacen esto. No por nada, hacen esto como un legado y hacen esto para ofrecérselo a la colectividad. Y yo creo que eso hoy en día es un símbolo de canariedad que debemos valorar muchísimo. Alguien me decía, es que esto es un tagoror, ¿no? Cuando la gente cada vez está más metida en su casa, más metida en su tele, en sus cosas, pues que se reúnan ese grupo de vecinos y que convivan, que traigan cosas, realmente es algo que no debemos perder, ¿no? Yo hoy me ha sorprendido, Jonathan, el tema de las cruces de los niños, de los colegios. Eso ya te da tranquilidad, te relaja, hay futuro. Correcto, lo veíamos el día del pregón, José Miguel, que decíamos que nos tranquilizaba muchísimo que casi todos los colegios, cuando los nombrábamos, subía un representante de cada uno de los colegios. Es verdad que últimamente se ha hecho un esfuerzo y hay que agradecer muchísimo a los directores de los colegios que hayan puesto en sus programas escolares como obligatorio el hecho de que el Día de la Cruz, estamos en Breña Alta, y tenemos que defender, y además nos tenemos que sentir orgullosos de que exista una fiesta tan tradicional en el municipio. Yo realmente, para mí también es una tranquilidad inmensa, y solo espero que poco a poco se vaya transmitiendo generacionalmente esta tradición. Vamos a seguir, ¿sabes? Porque la cruz, la noche da para largo, nos anuncian sorpresas por ahí, nos anuncian fuegos artificiales que de noche son especiales. Pues vamos a ver si tenemos oportunidad de seguirlo viendo. Jonathan, seguramente nos seguiremos viendo. Muchas seguro, gracias a ustedes. Seguro. Muchas gracias. Estamos en una, de verdad, de las cruces que nos han sorprendido, aunque lleva toda la vida la cruz chica. Chica. Zoraida, qué maravilla, qué maravilla. Sí. Mucho trabajo por pocos días. Pero, ¿cómo se las ingeniaron ustedes para hacer esta colección de libélulas? Porque tenemos un buen profesor al pie. Ah, amigo, que fue el que les dio la idea. La idea. Y de la más chiquita sale la cruz. Sí, señor. Pues, ¿Cuánto material? Me decías que estaba hecha fundamentalmente con picos hechos de cintita y con cañas aforradas con cinta y papel. Muy bien, pero eso lleva cinta y papel y mucho dinero. Exacto, muchas horas de trabajo. Desde el primero de marzo. Desde el primero de marzo. Estamos trabajando todas, pero solamente mi hija y yo todos los días, mañana y tarde. Mañana y tarde. Sí, señor. ¿Y las macetas de dónde vinieron? Tan lindas. De tres o cuatro vecinos. Exacto. De mi hija, de la otra y
mía, de la otra, y así son todas las macetas de los vecinos. Pues Zoraida, dígame. A seguir, te felicito, la verdad que me... Quisiera que Dios me ayudara a enramarla muchos años. Pues eso de corazón, de verdad que te lo mereces, porque sí, realmente está impresionantemente bonita. Sí, señor, pues mucho trabajo para pocos días, pero vamos a ver cómo mejor la quitamos adelante. Pero ya queda grabada, queda, sí, para, sí, queda, queda grabada para siempre. Y año, la vida, año, y por, la vida. Año por año. Muy bien, muchas felicidades. Igualmente. Gracias. Estamos con Luis Vicente, que es el responsable de esta cruz que se sale un poco de lo normal. Es una cruz que se llama la Cruz del Manchón y que bajo la tutela de él afortunadamente se ha recuperado para bien de la tradición y para bien de las cruces. Pues sí, ya llevamos unos pocos de años, esta cruz estaba, no se enramaba, pero después empecemos poquito a poco y pues ya llevamos casi 20 años ahí enramando la cruz y la hemos enramado diferente, es decir, intentamos darle una escenografía típica de algún oficio, de alguna... algo que se estaba perdiendo y, o se está perdiendo intentamos dárselo a conocer a los jóvenes y recordar a los mayores lo que había. ¡Qué bonito! ¿Y este año lo han hecho en torno a...? Este año lo hemos hecho en torno al lino. Al lino. El lino, sí, es un oficio, sí. No, había un oficio a través de él, el cual se ha perdido por la entrada de la fibra sintética, ¿no? Entonces, pues lo estamos intentando a través de la Asociación Aduanera Fiscal rescatar, y lo que estamos haciendo, pues la cruz la hemos enramado, pues buscando eso, ese aprendizaje que necesitamos para poder sacar la fibra de lino adelante. En la Cruz de la Esperanza, con un vecino ilustre de este pueblo, amigo de la infancia, hoy párroco Breña Baja. De Breña Baja, de otro pueblo de cruces, y recorriéndolas de una en una. Exacto, exacto. Siempre la tradición es bueno conservarla, sí. Sí, señor. ¿Y qué te ha parecido este año? Bueno, estupendo. La verdad que la gente se esmera, de cada año se nota que le ponen todo el cariño, todo el amor en hacerlo lo mejor posible, ¿no? Sí, señor. Con mucho arte, con mucha delicadeza, todos los detalles, todas las cosas que tradicionalmente se suelen hacer. Cada cruz tiene su estilo, su manera de hacerla y siempre se conserva, sí, sí, sí. Es lo bueno, que son tan enriquecedoras, una con un detalle y otro con otra. Uno trabaja los canutillos, el otro trabaja las flores, el otro... Es impresionante, cuando la gente vea lo que se encierra aquí, en este barrio, en este pueblo, la verdad que es impresionante, Ángel Luis. Sobre todo porque son zonas que ya están muy despobladas, poca gente, pero a pesar de todo, a mí me impresiona como cada año siempre la sacan a flote, ¿no? Y muy bonito, precioso. Muy bonito. Pues muy bien, encantado de haber pasado este momentito y a disfrutarla. Eso. Y que nos veamos con salud mucho tiempo. Eso.
Pues si estoy orgulloso de todas las cruces, ahora me van a permitir que me salga porque estamos en la Cruz de la Piedad, que era la cruz de mi madre, y estoy con una prima, que es la encargada, me decían, que tiene la tarea de poner las prendas en la cruz. ¡Qué maravilla, Teresa! Bueno, pues cada uno aquí tiene una misión y según es cada uno, pues se dedica a ella y a colaborar cada uno con lo que pueda y con lo que sabe. ¿Y tú cogiste un metro para que te saliera tan...? No, es todo a ojo, mi niño, ojo. A ojo y muchas veces hasta sin las gafas. Sí, señor, ese zapato, decías tú, ese cojín, sí, esa sí, carroza. Sí. Y van a ser las 12, ¿no? Sí, ya, falta poquito, falta poquito. Así que salud para seguir con la tradición y que no se pierda nunca. Me decías tú que mucha gente mayor, sí, pero sí, que también, hombre, hay que incentivar a la gente joven porque si no, no tenemos futuro. Pero es que no quieren acompañar ni a su madre ni a su abuela para ver la tradición, si no se quedan fuera. Yo he visto esta noche muchos chicos por ahí y tengo fe. Bueno, siempre alguno saca, siempre hay alguien que salga para sacarla, porque eso lo están diciendo, hay más de 20 años que las cruces se acababan. Sí, sí, sí. Y no se han acabado. Y no se van a acabar. Y cada vez tienen más trabajo que dice, pero ¿cómo las ponen en el que llega el día y las ponen en el camino? ¿Llueva o no llueva? Sí, como señor, este año. Como este año que lo intentó y no pudo el tiempo con nosotros. Y yo le decía esta tarde que no, tranquilos, que la cruz no nos defrauda, que la cruz, el que le da la espalda, ese le toca malo, pero el que está con ella, esa es la cruz, ya verás que van todas para el camino, que el tiempo se levanta. Pues en el camino estamos, Teresa. Así que... ¡Qué alegría! ¡Qué bonito! Y yo también, alegrándome mucho. Venga, gracias. A ustedes, muy bien. Y a todas las que la enramaron. Que sí, señor. Aquí el trabajo de las demás. Sí, cada señor, uno el suyo. El suyo. Muy bien. Y muchas felicidades. Pues estoy casi con una tocaya porque se llama Conchi Martín González, en la Cruz del Morro. Qué gusto, ¿no? Yo espero que sí, que lo pasen bien y que les esté gustando lo que ven. ¿Qué pretenden, qué mensaje dan ustedes este año con la cruz? Bueno, pues intentamos hacer un cuadro de un jardín, de un senador, y terminarlo delante con la fuente y los pajaritos que nos están cargando la cruz. Los pajaritos que son el pie de la cruz, porque el pie siempre es fundamental, ¿verdad? El pie de la cruz, que son los pajaritos. Y mucho verde, las macetitas, hombre, las flores. El césped y unos azulejitos en la terraza y... Y bueno, no sé si la gente capta el mensaje, pero... Se capta. Ustedes que disponen de un local aquí, como sí, muchas cruces, ¿no? Sí, para, sí, sí. Para todo el trabajo del año, ¿no? Lo tenemos aquí debajo, sí, la verdad sí, que sí. Lo tenemos y lo disfrutamos un mes y medio para las cruces y después ya tenemos una sesión de vecinos también que lo disfruta después durante todo el año. Mira, en esta cruz siempre hay que nombrar a Blanca, ¿por qué será? Hombre, porque quizás a lo mejor es la mayor, la que nos queda, la más mayor, la que da el empuje, la que pica la soga, la que la tiñe, exacto, la que nos abre las pipas. Qué orgullo, qué orgullo, la verdad que sí. Pues sí, es mi madre y bueno, bien, bien, todavía gracias a Dios la tenemos y la podemos disfrutar. Muy bien, pues felicidades, la verdad que estamos... Según pasa la noche, con las pilas más cargadas, porque cada cruz nos sorprende con un estilo, con un arte, con una cosa cada vez más rica, ¿verdad? Cada una tenemos nuestro estilo, pero no deja de ser de que cada una puede ser más bonita que la otra, o tan bonita, pero en su propio estilo. Sí, señor. Pues muchas felicidades. Gracias. Y que nos sigamos viendo. Venga. Muy y bien. Ustedes, muchas gracias a ustedes, gracias, por venir. Gracias.
Estamos con Lusa en otra de las cruces de Breñalta, en un recorrido nocturno cada vez más bonito y cada vez más agradable. En la Cruz del Centro se llama, ¿no? Sí, sí. ¿De toda la vida? No, se cambió hace más de 50 años, pero antes tenía otro nombre. Ajá. De una persona que además no era de la Cruz por lo visto, sino ya, porque estaba cerca de la Cruz. Era vecina de la zona. Sí, 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 sí. Pero una de las mayordomas de la Cruz, de acuerdo con el sacerdote que estaba en ese entonces, pues se dijo de cambiarle el nombre de la Cruz y por el sitio donde está se le puso la Cruz del Centro. Muy bien, así es la historia. ¿Qué pretende este año transmitirnos? ¿Qué intentaron ustedes haciendo esta cruz? Ay, ya me llegaste la pregunta complicada. No, porque veo que es muy bonita, tiene mucho papel, nos decía uno de tus compañeros. Este año estamos, sí, papel llevamos años ya. Cuando yo era chica era de papel, después tuvimos una época que cambiamos a productos naturales, a musgo, a soga incluso, y los granos y demás, pero llegado un momento decidimos que no, que lo mejor era el papel. Y además no era mejor para trabajarlo, ¿no? Porque el papel lo podemos llevar para la casa, las hierbas ya es más complicado. Exacto, exacto. Entonces quisimos volver a lo tradicional y así hemos seguido. Pero tiene mucho trabajo, ¿eh? Bueno, para trabajo. Hacer todo eso a base de papel. Trabajo tienen todas. Lo que pasa que al volver al papel lo que hicimos fue cambiar la forma de trabajarlo. Cambiar los canutos y el papel picado tradicional por otro sistema. Sí, sí. Entonces sí, ahora lo doblamos y lo llamamos bichitos. Exacto. Y así es como lo tratan con más cariño. Pues sí, hay que tratarlo con mucho cariño porque tiene el defecto de que desde que los tocas, los aplastas un poquito, se deforman, se aplastan y hay que hacerlos de nuevo. Pues muy bien, Lusa, felicidades, que siga contando con Veo, con tanta gente, tanto apoyo y sí, que el pique siga, que el pique siga y que las cruces sigan. Eso es lo que nos saca todos los años al camino, aparte de la devoción por la cruz, como lógico, pero es lógico, sí, esto sí, es un pique sano y esperemos que dure muchos años. Muy bien, muchas gracias y muchas felicidades. Gracias a ustedes por haber venido. Ya la noche que se nos va, pero yo que por casualidad, no, adrede, me encontré aquí en la Laja del Barranco con José Alberto Martín, que es el presidente de la Asociación de Cruceros de Breña Alta. Sí, efectivamente. Y que pertenece, aunque eres de la asociación, pertenece a esta bonita cruz de la Laja. Cruz de la Laja del Barranco. Exactamente. ¿Qué pretende este año la cruz? ¿Qué transmite este año, José Alberto? Pues la Cruz de la Laja del Barranco este año lo que transmite es una transparencia con la primavera. Exacto. Y nosotros trabajamos siempre materiales naturales, bien molidos, enteros, geranios, líquenes, suaja, flor de cardo. O sea, siempre hemos trabajado con materiales naturales y es nuestra manera de ser. Presidente, ¿cómo va esa agrupación que tienen ustedes? ¿Cómo trabajan? ¿Están contentos? ¿Hay que reivindicar algo? ¿Cómo va eso? Bueno, vamos bien. Tenemos un representante de cada cruz para que nadie se sienta mal. Y luchando siempre por las cruces y por el museo y intentar que el museo vuelva otra vez a su vida con las cruces para tenerlas ahí y que todo el mundo pueda visitarnos en cualquier día del año y que vea nuestro trabajo. Pues muy bien, adelante, mucho ánimo, la noche se nos echa arriba, sí, pero se nos ha cargado las pilas esta noche, una maravilla, estamos contentísimos, José. Pues nada, nosotros contentos también de que ustedes vengan y aquí estamos, que vengan a ver las cruces, tanto esta noche como por el día, y a ver nuestros trabajos manuales. Justamente. Muchas gracias. De nada.
Bueno, alcalde, pues estamos terminando ya, ¿eh? ¿Cansados o no? Bueno, pues sí, la verdad que la noche se hace larga, pero merece la pena, José Miguel. Bueno, hemos visto aquí lo que nos han ofrecido los cruceros, lo que nos han ofrecido estos mayordomos en cada una de las cruces, esta familia breñaltense. Y realmente estamos cansados, pero realmente el cansancio no se nota cuando hemos hecho una visita a obras tan magníficas como las que hemos visto. ¿Sabes qué acertaste? Que la tarde del 2 estuvo un poco chubascosa, pero el 3 ha estado espectacular. El día nos acompañó, la palma está preciosa, Breña Alta está más linda, estos maceteros y este emblema de Breña Alta, los Dragos Gemelos, ¿no? Sí, bueno, estamos en el sitio emblemático de Breña Alta, estamos en los Dragos Gemelos. Es nuestro logotipo, por decirlo así, no institucional, pero realmente los Dragos Gemelos son una institución de Breña Alta. En las cruces hay tres cosas: la llave de San Pedro. Sí, señor. En el escudo. Exacto. Los Dragos Gemelos, las llaves de San Pedro y las cruces de mayo. Y las cruces, o sea que nos ha tocado hoy Breñalta al 100%. Se nota que tú eres breñaltense, José Miguel, que has hecho el recorrido y has terminado tal y como querías hacerlo. Tengo que decir que durante 10 años he sido parte de este proyecto llamado Mírame Televisión. Y hoy la verdad que si con la lucha ustedes me han visto disfrutar, con esto ha sido muchísimo más. Muchas gracias a Mírame Televisión, muchas gracias a la casa por venir al pregón en el que decíamos que las cruces eran tradición, eran nostalgia, eran encuentro, eran honradez. Yo creo que todo eso, creo, deseamos que ustedes lo hayan podido percibir en este reportaje que les ofrece esta gran tele que es Mírame Televisión. ¿Sabes cómo vamos a terminar? Yo no sé cantar, José. ¿Tú no sabes cantar? No. Yo te dejo que cantes tú y yo te puedo animar con algo. Pues ya verás, porque los cruceros terminaban siempre con esto. Ya nos vamos, cruz bendita, ya nos vamos despidiendo hasta el año venidero, que te vuelvan a enramar.